estaba escondido dentro de un hostal en Los Olivos. Se trata de alias el Loco Richard, un sujeto de 56 años que figuraba en la lista de los más buscados por el Ministerio del Interior por estar involucrado en una mafia de cobro de cupos a obras de construcción. Por la persona de Adán Richard Valentín Arnao, alias Loco Richard, de 56 años, el mismo que se encuentra en la lista en este programa de recompensa de los más buscados del Ministerio del Interior. La recompensa por su cabeza era 10 mil soles. Claro, hemos trabajado. Yo estaba trabajando en la empresa y tengo mi boleta de pago. Ahora. Claro, hemos estado trabajando. Pero ahí nos acusó de que ustedes estaban en el Nada. Así te digo, hemos estado en el Irín, que hemos estado en España, en el piso 9, y de ahí nos votaron los 7 días. Pero... Lideraba en el cercado de Lima, en un sector de la avenida Morales Duárez con Cárcamo y otros alrededores, uno de los gremios de construcción civil, los cuales pedían cupos extorsivos y amedrentaban a toda obra que se realizaba por dicho lugar. Cuenta con un amplio prontuariado policial. Estamos tres años. Purgando condena, ¿por qué delito? Estaba por tentativa de homicidio, me pusieron, pero eso es mentira. Ya, pero te indicaron por tentativa de homicidio. Sí, ¿en agravio de quién? De un muchacho que me querían asaltar en esos años. Yo hablo de ese fue el 2006. En una trifulca que hubo, un muchacho... Claro, eso es el problema, viene de 2006. Ahora deberá ser recluido en prisión para cumplir con la justicia.